Entrega gobierno del estado obras por más de 5 millones de pesos en Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, Tabasco, a 18 de noviembre del 2015. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, SDS, entregó este miércoles, obras de caminos y electrificación por más de 5 millones de pesos en beneficio de 426 familias de tres localidades del municipio de Emiliano Zapata. Durante la gira, la titular de la dependencia estatal, María Virginia Campero Calderón Gutiérrez, informó que con recursos estatales derivados del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, FICE, se pavimentaron con concreto asfáltico 3.7 kilómetros del camino rural de la Ranchería El Aguacate, donde habitan 232 familias, con una inversión de 3.310.853 pesos. Mencionó que las obras entregadas este día representan un beneficio real para quienes habitan en esta zona alejada de la capital del estado. Aquí la necesitan para trabajar, para acudir a su trabajo, para poder llegar al médico más rápido, para nosotros superar el rezago social de todas las comunidades. Nos exige compromiso, nos exige esfuerzo y multiplicar los resultados, eso es la razón de existir del desarrollo social. Y del gobierno del licenciado Arturo Núñez Jiménez, enhorabuena. Por otro lado, Campero Calderón Gutiérrez destacó la inversión de 2.102.764 pesos en obras de ampliación de red de distribución eléctrica en mediana y baja tensión, realizadas en la colonia Santa Cruz y la ranchería Tres Letras, beneficiando a 194 familias. En su intervención, el alcalde de esta demarcación, José Hermín Marín Sauri, expresó su agradecimiento hacia el gobierno del estado por las continuas atenciones a todas sus comunidades. Quiero agradecerte infinitamente a nombre no nada más de Aguacate, de todas las comunidades que nos ha ayudado. Quiero decirle que una de las direcciones del gobierno del estado que más ha ayudado a Zapata. Esta pavimentación fue un compromiso de mi gobierno, pero créeme que no se podía haber hecho sin tu ayuda. Asimismo, el delegado municipal de la ranchería, Adán Gil Pérez Chan, dijo que la entrega de apoyos de este día son la muestra de que el gobierno del cambio continuará atendiendo las necesidades de esa comunidad.